noches a cada uno de los amigos y amigas que nos ven, tanto en la Argentina como en otros países a través de Canal Luz. Este es el programa de La Puerta Abierta TV que cada día conduce el pastor Juan Pablo Bongarrá y ahora los lunes nos da la oportunidad a la Sociedad Bíblica Argentina para compartir los objetivos, la misión, los alcances que tenemos. Así que como cada ocasión que nos podemos ver, es un gusto estar allí donde usted se encuentre, sea en el ámbito familiar, en su trabajo, poder acercarnos y, por supuesto, tener las vías de comunicación abiertas. Dicho sea de paso, ahora puede usted ya empezar a llamar, a participar. Tenemos una consigna, como en cada uno de los programas, y la consigna de hoy, la pregunta por la cual queremos que usted participe y nos llame y nos mande un WhatsApp diciendo ¿de qué forma puede la Biblia influir en la sociedad? Mejor dicho, podemos formularla así. ¿Qué podemos hacer nosotros para que la Biblia influya positivamente en la sociedad? Así que nos puede llamar, allí tiene los números, lo recordamos, es el 011, si llama fuera de la Ciudad de Buenos Aires, 4568-6667, y también nos puede mandar un WhatsApp, como dije, o un mensaje de texto al 11-6041-3585. Hoy tenemos un programa en el cual vamos a hablar de la Biblia y su influencia en la cultura y en la sociedad. Y además de algunas entrevistas que tenemos, que estuvimos participando tanto en las oficinas de la Sociedad Bíblica como en un acontecimiento muy importante que tuvimos hace pocos días, aquí en vivo contamos con la asistencia, la presencia de la doctora Viviana Barrón, directora de estudios del Seminario Teológico Bautista, entre otros roles que desempeña. Así que le damos la bienvenida. Buenas noches, Viviana. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar hoy acá entre nosotros. Y vamos a tener en el programa algunas charlas, algunas preguntas específicas sobre este asunto o este punto tan importante, ¿no?, de la Biblia y la cultura. Pero antes vamos a ver un video, ¿te parece? Vamos. Un video que nos muestra algo de lo que estuvimos haciendo en estos días. Así que vamos al video número uno, por favor. En las sociedades bíblicas se comparten normalmente tres grandes objetivos de todas las sociedades bíblicas en el mundo. Dice que el primer objetivo es que la Biblia esté disponible, que esto tiene que ver con traducción de la escritura y con la publicación en diversos formatos. Segundo objetivo es que la Biblia esté accesible, que esa Biblia que ha sido traducida llegue a las manos de la gente y llegue a través de diferentes medios, ¿no? La Biblia para aquellos que, para no videntes, la Biblia para sordos, la Biblia para gente que tiene dificultades en la lectura, ¿no? Inclusive acompañada muchas veces de programas de alfabetización y otro tipo de iniciativas que hacen que la Biblia no solo esté disponible, pero la persona acceda a la escritura. Pero hay un último objetivo que se ha venido a llamarse como que la Biblia sea creíble, la credibilidad de la Biblia. Y esto ha cobrado mucha fuerza en estos últimos años en lo que son las Sociedades Bíblicas Unidas. Recordemos que estamos hablando de algo más de 146 sociedades bíblicas que llegan a más de 200 países en todo el mundo, la segunda entidad más global. Cruz Roja y Sociedades Bíblicas Unidas es la entidad más global, la segunda entidad más global en el mundo. Y entonces está esta preocupación por que la Biblia sea creíble. Y esto tiene dos ejes. Que la Biblia sea creíble dentro de la propia iglesia, y esto le han llamado interacción bíblica, la credibilidad del creyente crece en la Biblia en la manera que interactúa con ella y la ve pertinente, veraz, útil, ¿no?, para la vida cotidiana, para la familia, para el matrimonio, para el trabajo. Pero no solamente termina ahí el desafío, dentro de las propias iglesias y los intereses propios de las comunidades de fe, también se está promoviendo con mucha fuerza, con mucho recurso, mucha creatividad, lo que es la Biblia en la cultura, ¿no?, el diálogo de la Biblia con la cultura y la sociedad en conjunto. Entonces este es un poco el gran marco. Sociedad Bíblica Argentina está dentro de un grupo aproximadamente de 20 sociedades bíblicas en el mundo que está también metiéndose en esto que es tan vasto, ¿no?, de cómo promover el encuentro de la palabra de Dios con la cultura y con la sociedad. Esa justamente es mi área, ¿no?, el área que denominamos como de influencia bíblica.
La Biblia Argentina es un proyecto que surge en medio de las celebraciones del Bicentenario. En realidad no es un proyecto solo del Bicentenario. Pero con todos estos festejos, celebrando la independencia del país y todo, pensamos qué oportuno, qué bueno sería contar con un recurso para las iglesias, para los creyentes, que presente la influencia y la presencia de la Biblia en nuestra cultura a lo largo de estos 200 años. Así que así surgió este proyecto como un servicio para las iglesias y haciendo raíz en nuestro país. Entonces, cuando pensamos en una Biblia en el marco del Bicentenario, esto surgió inclusive dentro de un proyecto de investigación que venimos realizando hace más o menos un año, en donde estamos haciendo un estudio documental de las maneras en que la Biblia ha tenido influencia, ha tenido presencia en la cultura, en el país, que a veces no ha recibido ese crédito, ¿no? En las artes, en la literatura, en los discursos políticos, en la música popular, en el tango tan amado por todos los argentinos, en la pintura también. Entonces pensamos que bueno sería contar con una Biblia que ya provea de alguna manera, de modo sintético, algunas de las formas en que la Biblia ha dialogado o ha sido una profunda influencia para la cultura en Argentina. No es una nueva traducción, esta no es una nueva traducción de la Biblia, es una edición de la Reina Valera 1960, la Biblia más amada por el pueblo evangélico, que cuenta con algunos artículos especiales vinculados con la Biblia y la cultura y con fotos de las 24 provincias, o mejor dicho, de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Así que hay unos artículos maravillosos, hemos contactado, después van a poder ver los nombres, algunos serán familiares para algunos de nosotros, otros tal vez desconocidos, pero gente de primerísimo nivel referente en ese área. Y hemos escrito varios artículos, uno acerca de lo que es la historia de la Biblia en Argentina, que la escribió justamente Rubén del Rey, director general de la Sociedad Bíblica, mostrándonos la llegada de la Biblia a la Argentina y bueno, todo este transitar durante algo más de 190 años en el país, ¿no? Veíamos imágenes de las entrevistas que hicimos, ahora vamos a continuar porque es una entrevista en tres partes, tanto a Marcos Buselli como a Jorge Olivares del equipo de la Sociedad Bíblica. Y en el video se hablaba en un momento de un trabajo de investigación que se viene llevando a cabo desde hace un año y medio, justamente en este aspecto de lo que es la Biblia y la influencia en la cultura y la sociedad argentina. Y decíamos al principio que contamos con la distinguida visita de la doctora Viviana Barrón, que justamente está a cargo de ese proyecto, ¿verdad? Sí, venimos trabajando con una hipótesis de arranque, como todas las investigaciones, que ha sido que en muchos aspectos de la cultura argentina se trató de disimular la presencia de la Biblia. ¿Por qué eso, no? Porque por ahí hay que ubicarse un poco en las diferentes épocas, pero por ahí a principios del siglo XX hubo como una especie de moda de darle un nivel inferior al conocimiento religioso, lo que tuviera que ver con la fe, y pensar que los países que progresaban eran los países que se secularizaban, ¿no? Que dividían lo religioso de lo científico, y entonces hacer como escalones de conocimiento y decir, bueno, el conocimiento que vale es el conocimiento que venga de las ciencias, que no tienen nada que ver con lo que puede hacer sonar a religioso, mucho menos a algo que proviniera de la Biblia, que se veía como en aquel momento como algo poco valioso, ¿no? En cuanto a la información que podía tener. Entonces, bueno, hubo personas que se comprometieron con la difusión de las verdades de la palabra de Dios y por ahí las fueron como camuflando en algunos lugares. Y cuando uno se pone a investigar, encuentra muchas pistas de la presencia de la Biblia en aspectos de los más diversos de la cultura de nuestro país, ¿no? Y es muy interesante y bueno, nos dedicamos a buscar algunas pistas en algunos de esos campos. ¿Armaron un equipo interdisciplinario? ¿Cómo se gestó la idea? Vamos al comienzo de esto. ¿Cómo se gestó la idea de hacer algo así?
porque es interesante, ¿no? Es decir, hasta ahora nadie había visto en profundidad, sí quizás la influencia de la iglesia o de algún movimiento religioso, pero no específicamente de la Biblia, ¿no? Es una investigación inédita. Sí, en realidad recibimos la invitación desde la sociedad bíblica, justamente por este interés de ver la influencia de la Biblia, de bueno, vamos a hacer algo de investigación, ¿no? Un poco vino la pregunta más en general, ¿qué es lo que queremos saber? Por ahí como antecedente, yo había trabajado en mi tesis doctoral el cruce de los discursos religiosos en las teorías científicas sobre el tema del suicidio, que fue mi tema de tesis. Y entonces ahí cuando me puse a leer documentos académicos, científicos, de psiquiatras, de psicólogos, ¿no? de médicos, y buscando cómo aparecían creencias y cosas religiosas en eso, fue como que empecé a agudizar el ojo, ¿no? Y a decir, aparece más de lo que los mismos académicos quisieran reconocer, ¿no? Y aparecían muchas cosas con mucha frecuencia. Entonces, bueno, en aquellas primeras charlas, cuando empezamos a hablar de la idea, teniendo en cuenta eso que yo ya había estado trabajando, dije, bueno, ¿por qué no vamos por esa línea, ¿no? Tratar de empezar a buscar. Y entonces ahí armamos un equipo interdisciplinario con gente de arte, con gente de teología, gente de sociología, de literatura. Y bueno, dijimos, cada uno va a trabajar en la pista de lo que es su campo de interés. Uh-huh. Y ahí fuimos trabajando en el equipo. Ahora, en el proceso tuvieron que definir varias, por ejemplo, varios términos. Uh-huh. A mí me interesa, como hablamos antes del programa, cultura, ¿no? Porque uno dice, wow, que la Biblia influya en la cultura. Y quizás alguno se imagina, dice, en las grandes obras literarias o en los grandes, no sé, espacios donde la gente estudia muchísimo. Recuerdo a mi abuela que siempre cuando habla de cultura dice, y todavía vive mi abuela, dice, tal persona no tiene cultura, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa cultura en este, que la Biblia influya en la cultura? ¿Qué es cultura? Porque está bueno definir términos, claro, que a veces damos por sentado, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura? Bueno, por ahí lo que dice tu abuela, ¿no? Que, uh-huh, que es algo que es muy un uso muy común, es pensar en la cultura como algo que uno puede adquirir en los espacios académicos o en cierto, no sé, cierta cosa como de clase alta, ¿no? Uh-huh. Ciertos rituales para comer, ciertos códigos de buenos modales, ¿no? Que tiene mucho que ver con una cuestión de clase más, y el conocimiento que da la universidad. A mí me ha pasado con gente que hablamos de cosas de fe, no, eso es para la gente que no tiene cultura, te dicen, ¿no? Como si fuera que la cultura es eso, es saber teorías o haber leído mucho. Y en realidad en los últimos años hay toda una corriente de una comprensión nueva sobre la cultura, pensando en la cultura como algo que construimos entre todos, en una comunidad, en un país, en diferentes espacios, y que no tiene que ver con niveles de más altas o más bajas, sino que tiene que ver con lo que nos identifica, con los modos de comprender el mundo, con las maneras en las que nos expresamos, con lo que algunos podrían llamar cosmovisiones, ¿no? Formas de entender cómo funciona todo, y que son cosas cotidianas, ¿no? Que se aprenden en un espacio académico. En todo caso, el espacio académico es parte de ciertos grupos culturales, pero no es la cultura, y no hay una sola cultura, ¿no? Claro, eso, no es una sola cultura, la cultura argentina. Uh-huh. Quizás hay rasgos que nos definen más como el ser porteño, o el ser cordobés, o el ser santafesino, pero en realidad, aún dentro de las provincias o grupos sociales, hay distintas culturas, ¿no? Claro, distintas, sí, cosas. Nuestra cultura es multicultural. Es, ¿no?, multicultural. Tenemos vertientes, uh-huh, de muchos lugares, desde donde han venido personas a vivir a diferentes espacios urbanos en las grandes ciudades, como tenemos por ahí en Buenos Aires, en el conurbano, uh-huh, pero también en la interacción de la gente se van dando como mezclas, ¿no?, de culturas, de las culturas de origen de las familias y cómo eso se va afectando por el intercambio con los otros, por diferentes momentos, cosas que suceden, y se van formando muchas formas. Uh-huh. Se van formando formas, dije, ¿sí?, bastante, pero sí, digo, sí, sí, hay perfiles o maneras de ser, de actuar, de hablar. Claro, ¿no?, modos, ¿cierto?, de expresarse, uh-huh, valores, uh-huh, ideas, ¿no? ¿Qué está bien o qué está mal en un determinado momento? Porque también eso tiene que ver, ¿no? Como ciertas pautas que nos organizan como comunidades. Uh-huh. En una época, qué sé yo, por dar un ejemplo, que alguien le pegue un bife a un niño en la calle, nadie le llamaba la atención. Ahora hay mucha gente que se da vuelta para mirar y cómo puede ser que se haga eso. Bueno, ha habido cambios en algunas cuestiones culturales, claro, que en una época son aceptadas y en otra época me dice, no, eso no puede ser. Uh-huh. Entonces la cultura es lo que nos rodea y lo que somos parte también. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Ahora, en este estudio que es muy interesante,
Se titula El rol y la percepción de la Biblia en la cultura argentina. De la Biblia en la cultura argentina. ¿Qué espacio de tiempo tomaron? ¿Siglo XX, principio del siglo XXI o toda la historia del país? Y en realidad el espacio lo definimos según lo que estábamos investigando. Ajá. Por ejemplo, yo trabajé el tema de educación y ahí me dediqué más a principios del siglo XX porque es la época donde se hizo más masiva la escuela primaria sobre todo y a la vez eran nacionales casi todas las escuelas primarias del país. Entonces hay mucho en común que tienen los materiales que se usaron en esas escuelas de principios del siglo XX. Uh-huh. Por ahí los que estuvieron trabajando con música popular se vinieron un poco más hacia finales del siglo XX y el siglo XXI para mirar cómo aparece hoy por hoy la música en autores y cantantes que son bien populares, ¿no? Que de diferentes géneros también, como para abarcar una diversidad de escenarios y cómo la Biblia aparece en eso. En el arte también nos vinimos un poco más cerca de finales del siglo XX, porque por ahí a principios del siglo XX hay un arte como más religioso, entonces era interesante ver qué pasó después. En refranes es difícil marcar un tiempo, ¿no? Porque los refranes uno no sabe bien cuándo se empezaron a usar, entonces buscamos refranes que ahora se están usando y no sabemos exactamente cuándo se empezaron a usar, pero... Bueno, eso es interesante, de paso también para que participen nuestros amigos que están allí, del otro lado, ¿no? Además que preguntábamos al principio como consigna, las vías de comunicación están abiertas, ¿qué formas tenemos nosotros para poder influir, ¿no? La cultura, la Biblia, que influye en la cultura y la sociedad, pero podrían también decirnos, no sé, por ejemplo, refranes que ustedes dicen, esto me parece que proviene de la Biblia, ¿no? Algunos a veces citan ese versículo que no existe, al que madruga Dios lo ayuda, pero sin embargo tiene como un trasfondo bíblico de que el que se esfuerza, ¿no? Como uno lee en Proverbios y en tantas partes, bueno, hay un fruto de ese trabajo, de ese esfuerzo. Pero a ver, ¿qué también si nos escriben o nos llaman diciendo, bueno, esta canción remite a Dios de alguna manera, o sí, es cierto, tal obra de teatro o tal película que vi el otro día, recién una de las voluntarias aquí del equipo excelente de hermanos que trabaja en La Puerta Abierta Televisión, me decía que fue a ver Ben-Hur, ¿no? La nueva edición. La antigua fue ahí de la década del 50 de Charlton Heston y hablaba de que Jesús aparece y el mensaje de Jesús está ahí vigente, ¿no? Es llamativo que hoy día hay muchas producciones de Hollywood apuntando de nuevo a temas bíblicos, directa o indirectamente. Así que nos pueden llamar al 011-4568-6667 o un WhatsApp al 11 en realidad, porque nos llaman, nos escriben de cualquier parte del país, 11-6041-3585. ¿En qué época se nota más marcada la influencia en el habla, en la literatura, en general, de la Biblia o que aparece de manera más notoria en el estudio que están llevando a cabo? Y en realidad aparece todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, eso creo que es una de las cosas que más nos llamó la atención, porque uno no puede pensar que hubo una época donde la Biblia apareció mucho y después desapareció y después volvió a aparecer. En diferentes épocas aparecen menciones a la Biblia. En la literatura, por ejemplo, como inspiración para novelas, aparecen personajes, escenas muy, muy citadas, como cuando Caín lo mata a Abel, ¿no? Momentos así que son muy... Bueno, sobre la pasión de Cristo hay muchas menciones en la literatura. Y eso aparece en diferentes épocas. No podemos pensarlo que solo en un momento, ¿no? Por ahí, por ejemplo, cuando trabajamos discursos políticos, Ezequiel Andrés, que estuvo trabajando con eso, tomó los discursos políticos de la Vuelta de la Democracia hasta acá, porque si nos íbamos a todos los discursos políticos es enorme. Pero si uno busca un poco en discursos políticos anteriores, siempre ha habido referencias a la Biblia en momentos claves, ¿no? Aparece todo el tiempo cuando hay que destrabar un conflicto o un problema. Bueno, citamos una metáfora que aluda a la Biblia y de esa manera captamos una audiencia, o bueno, vaya uno a saber qué está en la mente del que hace esa mención. Pero es muy frecuente. Es muy frecuente. Es muy frecuente. Ahora, a nivel personal, Viviana, ¿qué descubriste en este proceso? Algo que no, o que quizás dabas por supuesto y decís, oh, lo comprobé, o te sorprendió. ¿Algún dato así anecdótico, sea en las cosas que encontraste? Algo que leyendo caí en la cuenta. ¿Viste esas cosas que uno sabe pero no cae en la cuenta? Es que el otro día lo mencionaba en el evento de... el uso de la expresión el chivo expiatorio, ¿no? Que es tan frecuente que uno lo lee en tantos lugares y la gente lo usa con mucha naturalidad y en realidad habla de la historia bíblica,
del chivo que se largaba para, digamos, santificar al pueblo de Israel. Y yo misma nunca lo había asociado, ¿no? Porque de usarlo tanto, es como que se pierde el rastro. Y por ahí me pasó también con canciones de rock nacional, más allá de la Biblia de Box Day, que, bueno, todos sabemos que habla de la Biblia, pero digamos, un montón de canciones que tienen referencias a frases bíblicas textuales o el uso de ciertas expresiones bíblicas, ¿no? Como me sorprendió. Sí, es interesante, porque uno también haciendo este tipo de estudios se sorprende y se deja sorprender. Uh-huh. Además, hablabas de un equipo bien interdisciplinario y eso es muy lindo, porque a veces quizás abordamos algunos estudios solamente desde un sector de preparación, no sé, todos teólogos o todos expertos en educación. Y en realidad, aquí incluiste gente del arte, gente de también de la política también. Sí. También, es decir, distintas... distintos derecho. El derecho. Y todos apuntando a descubrir la mención, la aparición, el rol y la influencia de la Biblia en la cultura y la sociedad. Claro. Qué bueno, qué bueno. El otro día también hablando en este programa, cuando hicimos el programa acerca de la versión, la traducción, el lenguaje de señas que se está haciendo de la Biblia para niños... fue interesante recibir varios de los llamados de personas que descubrían una nueva cultura existente, la propia cultura que tienen, la que tiene la comunidad de sordos e hipoacúsicos. Están entre nosotros, son argentinos, y uno dice, bueno, somos todos. Y ellos mismos aquí en el programa, lo pueden ver en YouTube también, y los que no pudieron verlo en vivo, pero hablaban de las realidades que viven, de cómo se comunican, de los apodos que utilizan. Y entonces... está bueno también pensar en que hay distintos espacios culturales donde a veces la Biblia no llega, ¿no? Claro. ¿Por qué no llega la Biblia a esos espacios? ¿Por qué no influye? Y yo creo que nosotros la pregunta que nos hicimos es ¿por qué llegó donde llegó? Uh-huh. ¿No? Y es difícil pensar una explicación porque el campo es muy amplio. Uh-huh. Te contesto al revés, sí, y sí, así sí. Llegamos. Sí. El campo es muy amplio, pero... lo que a mí me llamó mucho la atención, y eso también fue como un hallazgo, es muchas veces se explica la influencia cristiana en nuestra sociedad como la influencia de un sector puntual, ¿no? De algún grupo religioso que hizo fuerza para que eso suceda. En el caso de la aparición de la Biblia en contenidos culturales tan diversos, no se puede pensar en que hubo una mente una, digamos, o una organización detrás de eso, sino que fueron personas que se comprometieron, ¿no? Uh-huh. Personas que de alguna manera tuvieron una cercanía con la Biblia y lo expresaron. Compositores en sus canciones, autores en los libros de texto de la escuela, poetas en sus poemas o pintores en sus pinturas, pero la Biblia formaba parte de su mundo, ¿no? Es un proceso que surgía naturalmente. Claro, que surgía naturalmente. Entonces creo que tiene que ver mucho con un compromiso de personas que se jugaron a que la Biblia se hiciera presente en lo que estaban haciendo, porque la Biblia era parte de su vida, porque querían expresarlo de alguna manera. Y entonces creo que en espacios donde es más difícil ver ese rastro, deben ser lugares que no hemos alcanzado con el Evangelio todavía, ¿no? Entonces no ha habido personas que lo expresen, es muy interesante. Que lo vuelquen. Es muy interesante. Viviana, ahora vamos a seguir charlando, vamos a pasar la segunda parte de la entrevista en video. De paso, para los que escucharon la primera entrevista que hacíamos a Marcos y Jorge, se hablaba de la Biblia argentina, aquí tenemos dos ejemplares para que lo puedan ver. Es un nuevo recurso que ofrece la Sociedad Bíblica para poder justamente esto, facilitar la influencia de la Biblia. Y Viviana fue una de las que escribió esos 7 artículos que se mencionan. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Vamos con el segundo video, por favor. El pasado 15 de septiembre, a las 18 horas, tuvimos el privilegio de estar en Cancillería de la Nación celebrando el Día Nacional de la Biblia en el marco del Bicentenario. Creo que somos privilegiados, no muchos cristianos seguramente tendrán el honor, ¿no?, de estar en un momento tan bisagra para una nación y levantando la palabra de Dios en alto, diciendo
otra vez, hablando de la Biblia, su influencia, su relevancia y proyección, ¿no? En este espacio, en donde hemos contado con la participación de funcionarios públicos, de personas de distintas tradiciones cristianas, todos convocados para exaltar la palabra de Dios, para hablar de cuán vigente sigue siendo su mensaje. Y presentamos, por supuesto, es la Biblia Argentina allí, y tuvimos el agrado de poder entregar un ejemplar a cada uno de los invitados especiales que estuvieron con nosotros, mostrando la importancia de la obra bíblica en el país, compartiendo algunos videos. Tuvimos la oportunidad de compartir a través de la doctora Viviana Barrón también otros hallazgos de todo este proyecto de investigación y entregar ciertas publicaciones que van a estar disponibles a diferentes organizaciones cristianas para que puedan difundirlas. Y también contamos con la presencia privilegiada del pastor Salvador de Lutri, nuevamente desafiándonos a pensar la Biblia de cara hacia el futuro. Así que, bueno, agradecidos al Señor por esta hermosa oportunidad. Así es, fue un evento muy lindo. Recién mostraban imágenes del coro del Seminario Bautista, que nos deleitó con canciones muy buenas. Y fue un evento realmente histórico, donde el Día Nacional de la Biblia, en este marco del mes de la Biblia, donde se exaltó no solamente la Biblia como texto, sino como mensaje de Jesucristo para la sociedad, para el mundo entero. Y allí participó la doctora Viviana Barrón, hablando de este proyecto de investigación, hablando especialmente en el texto que pudiste escribir para la Biblia Argentina. Habla de la educación, ¿no? De la uh-huh. influencia de la Biblia en la educación. ¿Algunos puntos que puedas destacar de ahí, de la Biblia en la educación argentina? Bueno, por ahí lo interesante de ver cómo aparecía la Biblia en los libros de lectura es porque en los inicios del sistema educativo argentino, después de la ley 1420, que planteaba que en las escuelas no se podían dar contenidos religiosos, hubo una generación de maestras y docentes que eran creyentes, ¿no? Y entonces tenían que escribir los libros de texto que se usaban en las escuelas de todo el país. Esos libros de texto pasaban por un control del Ministerio de Educación, que en aquel entonces era el Consejo Nacional de Escuelas. Y entonces los revisaban para que respetaran las pautas fijadas, y entonces se aprobaban y salía una resolución para que se pudieran usar en las escuelas del país. Entonces todos esos libros que se usaron a principios del siglo XX pasaron por esos filtros, y aún así tienen muchas menciones a la Biblia, ¿no? Volcadas como refranes, o como frases, o como consejos, mezclado con historias. Por ahí se cuenta la historia de una familia y la familia se reúne alrededor de la mesa y dan gracias por los alimentos, ¿no? Sí. Y así escenas familiares. En las escenas familiares es muy fuerte la presencia de enseñanza bíblica mezclada con la historia. Pero a mí lo que más me llamó la atención es el uso de frases textuales, ¿no? Como consejos, como proverbios o refranes. Y entonces ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Sí. Así. Y dicho así tan claramente, invitando a los niños y las niñas a ser caritativos y ayudar a otros, digamos, enseñanzas que de veras son bíblicas, e inclusive con las palabras con las que las podemos leer en la Biblia, ¿no? Uh-huh. Y volcadas en esos libros que muchísimos niños las leyeron. Uh-huh. Y no decían que eran de la Biblia, no podían decirlo, pero sí estaban ahí, ¿no? Estaban ahí presentes. Y hablabas antes de algo muy interesante, que es que todo esto es parte de un movimiento quizás hasta individual de personas, tanto escritores como compositores, que van hablando de la Biblia, no siempre positivamente, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, uno puede encontrar ejemplos negativos, quizás tomando a la Biblia para criticarla, o la Biblia para usarla o tergiversarla. Pero hablábamos antes que eso incluso está dando una entidad a la Biblia. Aún claro, quienes la critican, sí, ¿no? Se quieren pelear con la cultura y mencionan a la Biblia como parte de esa cultura con la que están peleando, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces le están dando un lugar simbólico importante. Sí,
Porque a querer pelear con cómo son las cosas, la Biblia es parte de cómo son las cosas. Obviamente muchas de ese desengaño que a veces expresan las vanguardias artísticas y algunos autores de literatura, está un poco el enojo con esa cosa de la hipocresía religiosa, ¿no? Entonces la Biblia pobre paga las deudas de la gente que no la vive del todo, ¿no? Uno lo puede ver porque de lo que se le acusa es de ciertas incongruencias de algunos cristianos, ¿no? Pero es interesante que esos autores que producían obras de arte de alguna manera para un consumo muy amplio pusieran la Biblia en sus obras, ¿no? Sabiendo que se iba a entender lo que querían decir. O sea, que la gente sabe cuando aparece una escena que es de la Biblia. Es de la Biblia. Lo va a poder saber, eso es muy fuerte. Que no es así en todos los países, ¿no? Por eso es interesante verlo, prestar la atención. Claro, como que hay un conocimiento ya básico, cultural, que se comprende hacia dónde va. Como hablabas, por ejemplo, el conflicto entre Caín y Abel, o cuando se remite a lo que pasó con Adán y Eva, con el fruto prohibido, ¿no? Que eso está todo el tiempo. Todo el tiempo, lo de la manzana, ¿no? Que se usa como si hubiera sido una manzana, aquella fruta. A mí me llama la atención muchas veces la literatura, o mejor dicho, los textos del tango, ¿no? Se puede hablar de literatura del tango, las composiciones. Hablaba hace tiempo de este tango Desencuentro, que habla que desencuentro si hasta Dios está lejano, ¿no? Y todo el tiempo habla de alguien súper deprimido, que le va mal, y la recomendación prácticamente es que se quite la vida, pero aparece mucho. De hecho, eso para todos los amigos de este programa, el pastor Juan Pablo Bongarrá, en esta Biblia, edición argentina, que tiene, como decían, fotos y también imágenes del país para que sea un buen obsequio para usted o para un amigo que uno quiere llegar, escribió un texto de los 7 textos que hablamos al principio sobre justamente la Biblia y el tango y cómo aparecen distintos. Así que ahí está uno de los textos de Juan Pablo. Por ejemplo, hablábamos también de este movimiento individual. Justo algunos dicen, bueno, en realidad si queremos influir positivamente en la sociedad tendríamos que hacer, no sé, un partido político o cristiano, ¿no? O tendríamos que juntar todas las fuerzas o poner que alguien sea presidente y entonces, ¿se puede de esa manera influir o cuál sería la mejor manera desde el consejo de alguien que estuvo estudiando la historia, ¿no? Que toma sabiduría de la historia. ¿Cómo sería la mejor manera en que cada uno de nosotros sea, no sé, preparado profesionalmente de una universidad o simplemente vive su vida y dice, amo a Dios, amo la Biblia, quiero influir? ¿Cuál sería un buen consejo? Y yo creo que depende de la carga que Dios le pone a cada uno, ¿no? Porque Dios tiene de sus hijos desparramados en diferentes sectores de la sociedad. Y creo que cuando Dios nos desparrama, nos pone en lugares estratégicos a cada uno, de acuerdo con los dones y el llamado que tiene. Y yo sí creo que hay gente que está llamada a influir en los ambientes de la política y está bien que sigan adelante con eso. Lo que suele pasar es que cuando uno tiene una carga puesta por Dios, quiere que todos tengan la misma, ¿no? Entonces, si yo entiendo que se puede influir en la educación, que todos sean educadores, pero Dios no nos va a poner a todos a ser educadores, porque entonces estaríamos todos en lo mismo. ¿Y quién llega? A los músicos, ¿no? Y si todos son músicos, ¿quién llega a los artistas? Y si todos son artistas, ¿quién llega a otros sectores, ¿no? Y si todos se dedican a las leyes y así. Entonces, creo que lo importante es que en el lugar en el que Dios nos pone, nosotros destilemos la palabra de Dios. Para eso hay que conocerla uno primero, ¿no? Así es, Pero poderla transmitir. Y me parece que si cada uno en el lugar en el que Dios lo pone, es una influencia y transmite de la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios va a llegar a muchos más sectores que si pensamos que tiene que llegar a donde yo opino, ¿no? O a donde yo me muevo. Porque uno en general, creo que esto es una cuestión de cómo funcionamos. Uno ve lo que tiene delante, ¿no? Y lo que uno tiene delante, que generalmente es lo que Dios también le presenta, se hace muy evidente para uno. Y entonces, ¿cómo los demás no lo ven? ¿No? Y bueno, pero yo lo veo justamente porque Dios me está permitiendo verlo. Eso no me hace mejor a otro que ve otra cosa, ¿no? Y lo importante es que podamos hacer un gran equipo. Cada uno en el espacio donde el Padre nos puso, ¿no? Claro. Ahora, en ese sentido, ¿qué lección podemos tomar? Es decir, por ejemplo, si amamos la Biblia y entendemos que tiene un mensaje relevante para la sociedad, el más relevante de todos es Cristo, ¿no es cierto? En este encuentro, en esta reconciliación con Dios Padre. Pero
en cuanto a los valores y todo, es decir, los que amamos la Biblia, ¿qué lección podemos tomar de este estudio que sacamos, ¿no? Yo creo que tenemos que aprovechar este tiempo en el que vivimos, donde no está ese problema que yo decía de principio del siglo XX, que lo religioso era visto como inferior. Estamos en una época diferente. Yo creo que la gente tiene una búsqueda espiritual, de hecho en la medicina sobre todo, se habla de la espiritualidad como una categoría relevante, si uno busca, ¿no? En las obras recientes, en la psiquiatría, en la atención primaria de la salud, la dimensión de la espiritualidad aparece, ¿no? La gente está buscando a Dios, porque creo que vivimos una época muy dura, donde muchos lazos cercanos se han perdido y la gente se siente sola, hay mucha más depresión que en otros tiempos y la gente pierde su salud mental con facilidad. Entonces, estamos en un tiempo donde la gente está buscando a Dios. No tenemos que disimularlo, al contrario, me parece, ¿no? Hay que ser valiente y animarse, no quedarnos con la idea de nosotros, los pobres cristianos, ¿qué vamos a decir, no? Sino pensar que lo que tenemos es lo que las personas necesitan, de verdad, y animarnos a comunicarlo más, ¿no? A comunicarlo más abiertamente, más directamente. Uno muchas veces en los espacios más variados encuentra personas que están haciendo una búsqueda espiritual por lugares que consideramos equivocados desde nuestra fe, ¿no? Entonces creo que hay que animarse a hablar, a conocer, claro. Y muy bien. Que se sepa. Aquí nos escriben algunos amigos, por ejemplo, Miguel de Rosario dice, uno de los poemas de Mario Benedetti, uruguayo o rioplatense, podríamos decir, porque ha influido mucho también en la Argentina, dice que es muy parecido a Eclesiastés 3. No recuerdo ahora ese poema, Miguel, pero si querés ahí comentarnos en otro mensaje, bienvenido. Dice, en los años 60 se hacían películas sobre la Biblia como Moisés o Ruth, que si bien no eran totalmente fieles al texto bíblico, eran aceptables y despertaban interés en el público. Y bueno, hace una, aquí nos escribe, bueno, no sé quién, no puso quién nos escribe, Marta también de Rosario, ahí de donde está la sede de Canal Luz. Dice, ¿qué se puede hacer para despertar el interés en la gente, para leer la Biblia? ¿Qué se puede hacer? Una pregunta abierta. ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Vamos a hablar unos minutos de eso. También aquí escribe, a ver si te la firma al final, también Vilma de Rosario, ¿eh? ¿Cuántos de Rosario? Un saludo fuerte allí para los amigos. Dice, llevo a mis nietos al cine para ver películas de aventura o dibujos animados según su edad. Me llamó la atención en la película La Era de Hierro, la última, habla del apocalipsis. En Narnia, que fue originalmente un libro, ¿no es cierto?, escrito por un escritor cristiano, dice, es la búsqueda de la verdad, aislarse, y habla del león de Judá, muy interesante. También alguien escribe diciendo, ¿qué me dicen de Diego Thompson? Muy interesante, ese es un aspecto que seguramente lo estudiaron, ¿no? Sí. ¿Quién fue Diego Thompson? Y Diego Thompson trajo a Argentina el sistema lancasteriano, que era una manera de alfabetizar usando el texto bíblico, ¿no? Fue un pionero. Fue un pionero, sí. Por las dos cosas, por alfabetizar a sectores populares y por usar el texto bíblico para hacerlo, ¿no? Y eso fue en los albores de la patria, en 1800, ¿qué? 10, 1820, 12, más o menos, si no me equivoco la fecha. A 10 años del 25 de mayo. Claro. Y en realidad ellos trabajaban todo un sistema de donde los alumnos más avanzados enseñaban a los menos avanzados para tratar de ir popularizando la alfabetización, ¿no? Porque la alfabetización en esas épocas era algo accesible a muy pocas personas que podían pagar por su educación, ¿no? Y la mayoría de la gente no tenía acceso a la lectoescritura. Entonces era muy innovador lo de él en los dos sentidos, ¿no? Muy interesante también cuando uno estudia ese periodo, ver que lo que mencionabas, alguien que tuvo la iniciativa propia, no fue una gran organización, sino una persona que amaba la Biblia y amaba al ser humano y dijo, voy a hacer algo, ¿no? Y se metió y no solo trajo un texto religioso, por así decirlo, sino que influyó en la sociedad de entonces y marcó el país, porque fue uno de los pioneros de la obra bíblica en la Argentina. El pastor Roque Cuello de la Iglesia Metodista de Dolores dice que desde una radio FM suelen promocionar la Biblia, bien, como una propuesta de trabajo, y habla de esto, ¿no? De la importancia de difundir la palabra de Dios. Y bueno, en este marco en el que estamos hablando de qué formas tenemos para que la Biblia influya en la sociedad, en la cultura,
o así algunos nos aportan recursos e ideas de dónde aparece la Biblia, como nos está hablando Viviana, síganos llamando, escribiendo, porque queremos sumar ideas y seguir ampliando esta base de conocimientos y también sugerencias para todos. Viviana, ahora vamos a ver una tercera parte ya de esta entrevista que hicimos con Marcos, con Jorge, pero quisiéramos tener una reflexión de tu parte. A cada uno de los invitados que solemos tener les pedimos que, bueno, miren a la cámara y le digan algo a aquel que está del otro lado siguiendo este programa. Así que la cámara la es tuya. Cámara es mía. Bueno. Adelante. Bueno, yo quiero desafiarte a que seas valiente y comuniques lo que Dios te dio. Si estás mirando este programa, seguramente conoces de lo que estamos hablando, sabes de la Biblia, te has encontrado con el Señor y siempre me impacta ese pasaje que dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No te avergüences, ¿no? En el espacio donde estés. A mí me ha pasado muchas veces en mi recorrido, Dios me ha ido llevando a diferentes espacios en la universidad y es impresionante la recepción que tiene la gente al mensaje de la palabra de Dios en la universidad, que uno podría imaginarse que es un espacio hostil, ¿no? Que la gente no va a tener interés, no va a tener ganas, que si uno dice que es cristiano lo van a mirar chueco. Y no, no es así. Hay que animarse porque las personas necesitan a Dios y nosotros somos la vía que Él eligió para darse a conocer también en este tiempo a las personas que pone cerca nuestro. Así que creo que el mensaje es ese, que donde Dios te pone, en las maneras en las que Dios te permita, compartas el mensaje de la Biblia con quienes tenés cerca. Muy bien, muchas gracias Viviana por participar de este programa. Qué lindas palabras. Ahí queda el desafío latente para todos los amigos que nos miran. Y bueno, vamos a contar con otros programas. Imagínense, este tema no se puede reducir solo en un programa, ¿no? Claro. Sigue vigente, ¿no es cierto? La investigación. Sí, seguimos. O sea, abierta para el que quiera quizás decir, bueno, me contacto con la Sociedad Bíblica y quiero participar, sumarme. Ustedes tienen una dirección de correo electrónico, contacto@biblica.org. Luego la vamos a volver a repetir, pero pueden decir, me gustaría sumarme. O también está el recurso de la Biblia Edición Argentina, con los artículos, con las fotos, para poder seguir sumando. Vamos a ver la tercera parte de la entrevista que hicimos con Marcos y Jorge y luego vamos a concluir este programa. Decinos también cómo un creyente en general que ama la palabra de Dios y a su sociedad y quiere alcanzarla, de qué manera puede aprovechar este recurso, este nuevo recurso impulsado, editado por la Sociedad Bíblica Argentina en distintos ámbitos, sea una persona que se desarrolla en esferas de influencia pública o realiza su trabajo cotidiano. ¿Cuál es la sugerencia? Bueno, en primer lugar los animaría a leer todos los artículos de tal modo que vean el valor, ¿no? Ahí uno no puede promover aquello que en primer lugar no ha tenido un efecto positivo en la vida de uno, ¿no? Entonces los animamos a comprar un ejemplar y leerlo y meterse en cada una de estas cosas y bueno, dar gracias a Dios por la influencia que la Biblia ha tenido en el país. En segundo lugar, me parece que tenemos muchas oportunidades como iglesias cristianas de participar de actos públicos. Muchas veces somos invitados a determinadas ceremonias en los gobiernos municipales o a nivel provincial también. Qué bueno que podamos tener siempre algún ejemplar, sobre todo de las tapas más lindas que hay, para poder obsequiar dedicándole y haciendo referencia a eso, ¿no? Mirando estos artículos, miran, repasan la historia por un lado, miran hacia atrás, hacia el pasado, pero a la luz de eso plantean cuán relevante, cuán pertinente es la Biblia hoy y dejan abiertos ciertos desafíos hacia el futuro. Entonces está bueno esto porque si llega en manos de personas que tienen influencia sobre la sociedad, pueden no solo decir, bueno, sí, tuvo algo que ver, pero tiene algo que ver y hay tanto potencial para todo lo que queremos construir como nación en este sentido. Así que hacérsela llegar a funcionarios públicos. Me parece que es una linda Biblia también para obsequiar académicos, hablando principalmente de toda esa población de universitarios cristianos que otra vez viven mucho esto de la crítica de la Biblia como un libro totalmente irrelevante o poco serio en términos científicos. Entonces está bueno poder hacerle llegar una copia a profesores de universidad o compañeros, ¿no? Colegas de cursada.
che, mirá esta Biblia, fíjate cuán influyente ha sido la Biblia para nuestra nación, ¿no? Pensadores, filósofos, o sea, me parece que es un lindo camino. Y animarnos en esto es una iniciativa entre tantas otras, ¿no? Animarnos como cristianos a seguir pensando la Biblia en este sentido. Hay muchos libros, mucho recurso que busca promover el encuentro de la Biblia con los cristianos en su propia vida devocional, familia e iglesias. Qué bueno que nos animemos más y más a poder pensar la Biblia desde la esfera pública, ¿no? En conexión con diferentes ámbitos de la cultura. Esta Biblia se puede usar para muchas cosas. Una es como un regalo, es una excelente presentación, especialmente cuando uno tiene amigos que están cercanos a la fe, explorando, y uno puede ofrecerles una Biblia que les habla de su cultura a través de los artículos, a través de las fotos. También es un buen regalo si uno tiene en la iglesia, como iglesias queremos visitar autoridades o personas destacadas de la sociedad, de la comunidad en la que vivimos, también nos sirve. Y para uso personal es muy lindo cuando uno está leyendo la palabra y insertado por ahí encuentra fotos de lugares que conoce, lugares que ama, o descubre nuevos lugares en provincias de nuestro país. Cada foto va ilustrada o acompañada de un texto bíblico que nos ayuda a meditar en la palabra y acercarnos más a Dios. Entonces, los usos son variados en la evangelización, aún en el discipulado, y también como una herramienta de presentación y de influencia en la comunidad. No queremos dar la sensación de que esta es una Biblia para los intelectuales, solamente para un pequeño grupito de personas. Creemos que es hermoso que todos los cristianos, no importa cuál sea tu trasfondo, tu condición económica, el acceso que hayas tenido a la educación o no, sea un condicionante. Amamos la palabra y qué lindo es poderla ver relevante a la cultura. Entonces, animar a todos los creyentes a que puedan, en primer lugar, como decíamos hace un rato, leerla y poder ser beneficiados a partir de la lectura en lo personal. Pero también sabemos que tienen oportunidades a diario. Pensamos a veces personas que tienen el personal de maestranza de un consultorio médico y son creyentes y oran por los profesionales que están ahí, por la gente que visita. Qué lindo contar con algo y poder regalar la Biblia argentina a uno de los médicos que están allí, ¿no? Ejemplos como estos podríamos dar un montón de gente que está en el día a día, que son absolutamente claves en la misión de Dios, que son portadores de buenas noticias y que pueden, por supuesto, difundir esta Biblia, que no es solamente para el Bicentenario, por eso no la llamamos la Biblia del Bicentenario, la llamamos Biblia Argentina, ¿no? Queremos que esto, por supuesto, siga más allá de los 200 años que estamos cumpliendo como nación. Creemos que esta es una oportunidad única, es la oportunidad de llegar con la Palabra de Dios de una manera muy atractiva para la gente que no es creyente. Uno ama la palabra, ama a Dios y busca a Dios en cualquiera de las traducciones de la Biblia y se apasiona. Pero qué bueno es cuando uno puede hacer un puente con las personas a partir de su necesidad. Imagínate encontrarte con algo de lo que dice el tango sobre la Biblia o sobre algún escritor y entonces vos podés llegar a ese profesor de literatura, a esa persona interesada que le interesan las ideas y la cultura y decirle, mira, tengo algo que habla a tu necesidad, a tus intereses, a tus motivos y que está vinculado con la palabra de Dios. Así que creemos que es una herramienta excepcional para los creyentes y animamos a la iglesia a aprovecharla al máximo. Es una herramienta que está disponible y que esperamos que sea de mucha bendición para el reino de Dios en nuestro país. Creemos que la Biblia tiene que estar de puertas para fuera de la iglesia también. Que los funcionarios, que los actores de la cultura tienen que prestar la atención, tienen que creer que es valiosa, que tiene para decir, que al considerarse puede producir un impacto tremendo en la cultura y en la sociedad, está mostrado como lo ha hecho tantas veces, ¿no? Así que estamos contentísimos por esta iniciativa maravillosa que es el esfuerzo de muchas personas aquí en la sociedad bíblica. Así que bueno, nos complace como Sociedad Bíblica acercar
un recurso más en esta dirección. Veíamos la entrevista que tuvimos en las oficinas de la Sociedad Bíblica, tanto con Marcos Buselli como con Jorge Olivares, y hoy también contamos con este privilegio de la doctora Viviana Barrón, hablando de la Biblia y la influencia. Y uno puede seguir explorando y respondiendo y aportando datos, por ejemplo, entre los mensajes muchísimos que nos llegan. Algunos de ellos nos hablan de que nos dicen estamos orando y piden también oración. Sepan que aquellos que piden oración, por supuesto, hay un equipo aquí que ora, que le pide a Dios por su vida. En cuanto a los aportes concretos de las preguntas que hacíamos, ¿en dónde aparece la Biblia en la cultura o de qué manera podemos influir con la Biblia en la cultura? Un mensaje de texto nos llegó de Goya, Corrientes, dice, en un cuento de Borges se hace referencia a Caín y Abel. Algunos nos están preguntando por la Biblia, esta edición, que viene con distintos formatos y distintas imágenes. En las casas de la Biblia usted lo puede averiguar. Por supuesto, ahora mismo, si ingresa, si tiene acceso a una computadora, internet, en la página de la Sociedad Bíblica, sba.org.ar, puede ver lo que está ofreciéndose en este mes de la Biblia. No solamente esto, sino muchos recursos totalmente gratuitos, mensajes para poder compartir en la iglesia, estudios bíblicos, videos también que uno puede proyectar en las reuniones o para ver en la propia casa, compartir con los amigos y acercarse más a este texto bíblico. En este marco que decíamos del mes de la Biblia hay distintas actividades que se están desarrollando. Una de ellas, para quienes están aquí en la ciudad de Buenos Aires o en las cercanías de la ciudad de Buenos Aires, en la Casa de la Biblia en Almagro, en la avenida Rivadavia 3400, mañana martes 20, vamos a tener una charla especial sobre la Biblia, titulada Dios habla hoy. ¿Y cómo leer la Biblia y cómo aprender? ¿De qué trata la Biblia? A veces se acercan amigos que dicen, yo no soy tanto de iglesia o yo no fui, no sé, a catequesis o a una escuela dominical. Y justamente este tipo de charlas, que lo vamos a dar luego en cada una de las casas de la Biblia, que son 8 en el país, la intención es acercarnos al texto bíblico, dejar los miedos de lado, juntos ponernos y ver de qué trata, cuál es el panorama de la Biblia, cómo acercarnos a esta biblioteca tan rica que se trata de la Biblia. Así que mañana martes 20 de septiembre a las 17 horas vamos a estar allí en la Casa de la Biblia en Almagro. Por otra parte, durante estos próximos días, la semana entrante, tenemos la visita de un catedrático español que también es pastor, se llama Alfonso Ropero. Y él ha escrito enciclopedias de la Biblia para la editorial CLIE, también un manual sobre predicación expositiva, homilética, es decir, cómo predicar acerca de la Biblia. Y viene esta próxima semana y vamos a estar haciendo distintas jornadas abiertas para todo público, pero particularmente para aquellos que tienen esta carga o esta responsabilidad de compartir la Biblia con los demás. Así que vamos a estar tanto en Rosario como en Buenos Aires y en Mendoza. Vamos a tener distintas actividades. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en distintos seminarios, instituciones teológicas, bíblicas, en Rosario en una iglesia y también en Mendoza en otra institución teológica. Pueden consultar todo en nuestro Facebook, en nuestra página web o nos escriben al email que lo compartimos en cada programa, contacto@biblica.org. Así que bienvenidos también para sumarse. Las actividades son totalmente gratuitas. Puede usted inscribirse, por supuesto, para asegurar la participación, pero le recomendamos que lo haga. También seguimos recibiendo fotos. Durante el programa habrán visto en el monitor que está aquí atrás fotografías que nos llegaron de distintas partes del país y de otros lugares también, de otros países, con la Biblia en la mano, estudiando la Biblia en familia, con el mate y la Biblia. Bueno, queremos que este programa también usted pueda verse reflejado allí en las fotos que compartimos. Familias que nos dicen, miren, aquí estamos, los saludamos, no sé, otra vez nos llegó de Corrientes, otra vez de Resistencia, Chaco, bueno, de distintos espacios, bienvenido también para enviarnos y para hacernos llegar estas fotos, estas fotografías. Hablábamos, y ya vamos concluyendo el programa,
de la pregunta fundamental que compartimos con Viviana, que gracias que se quedó hasta ahora, hasta el último momento del programa, de cómo podemos hacer que la Biblia influya en la sociedad. Y yo cuando preparábamos este programa recordaba aquello de la Biblia en los albores del Imperio Romano, cuando alrededor del año 400 después de Cristo, varios monjes se mantenían fieles, se mantenían firmes a su fe, varias personas que querían vivir una vida consagrada al Señor y trataban de influir en la cultura de su tiempo, en la cultura de su sociedad, en el ámbito donde vivían. Y ya el imperio había sido la religión cristiana como religión oficial, nombrada y declarada por los emperadores, pero sin embargo había muchos que habían olvidado el texto bíblico y su influencia en la sociedad. Pero uno de los que se mantenía fieles se llamaba Telémaco. Y cuenta Justo González, un historiador de la Iglesia, en uno de los libros muy lindos de historia del cristianismo, que este hombre Telémaco llegó a una ciudad y encontró a los cristianos, no en el lugar, digamos, donde pensaba encontrarlos, que era quizás en un ámbito de comunión o influyendo positivamente su sociedad, sino que estaban en el circo romano, donde se batallaban, donde se liquidaban los gladiadores, donde no había piedad hacia las personas que estaban participando en eso. Y conmovido por ese gesto, por esa situación que estaba allí, mejor dicho, este hombre Telémaco, un hombre que amaba al Señor y a la Biblia, dice que se lanzó a la arena y trató de parar, de detener la lucha de los gladiadores. En un momento, dice el historiador, hubo silencio, no hubo ninguna respuesta del público, la mayoría de ellos cristianos, por lo menos de nombre, y a los pocos minutos la multitud enfervorizada dice que empezó a agitar piedras o lo que tenía a la mano y terminaron con la vida de Telémaco. Como fruto de esa acción de este cristiano, que amaba a Dios, amaba la Biblia, dice que el emperador romano Honorio suspendió las luchas de los gladiadores a partir de ese acontecimiento. Una persona que en su corazón amaba a Dios y tenía la convicción de que la Biblia debe influir positivamente en la sociedad, se lanzó a la arena para provocar un cambio. Entonces, al preguntarnos de qué manera la Biblia puede influir en la sociedad, por supuesto, en la creatividad que tenemos que hacer uso y pedirle a Dios también más herramientas, y también no pensar solamente que desde un lugar, llámese religioso, vamos a influir, sino desde todos, pero fundamentalmente nosotros, nuestra propia vida, va a ser la Biblia quizás que muy pocas personas lleguen a leer, y esa es la clave justamente. ¿Cómo estamos nosotros mismos siendo una Biblia abierta en el lugar en donde nos encontramos? Que Dios les bendiga mucho. Seguimos en contacto por Facebook, por email. Esperamos sus fotos, como dije recién, y también sus preguntas, ya que estamos en este espacio participativo. Dios le bendiga, nos encontramos en la próxima emisión de La Sociedad Bíblica en el marco del programa de La Puerta Abierta TV. Muchas gracias.